Queremos daros la bienvenida al estudio bíblico. Llegamos al capítulo 4 de la carta de Santiago. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La epístola de Santiago es considerada una de las más antiguas del Nuevo Testamento. Fue escrita aproximadamente en el año 45 después de Cristo. Se le conoce como la Epístola General de Santiago porque no fue dirigida a ninguna iglesia en particular, sino a las tribus de Israel. Es decir, podemos decir que fue escrita para todos los cristianos en el mundo, fueran estos judíos o gentiles. El objetivo de esta carta fue corregir y prevenir algunos problemas que se estaban dando dentro de la iglesia naciente o iglesia primitiva, en la cual se estaba enfocando incorrectamente la vida de fe y dejando de lado los frutos de esa fe, es decir, las obras. Muchos cristianos comprendían la fe como estar completamente libre de toda la ley del Antiguo Testamento, de todo el legalismo, de toda la ley secular, de toda la moralidad de una sociedad. Podían vivir como quisieran y muchos de ellos estaban convirtiendo la libertad en libertinaje. Por eso Santiago hace un llamado para tener cuidado de no confundir la libertad de Cristo con volverse amigos del mundo, lo cual era y sigue siendo un peligro para todos nosotros. La amistad con el mundo que menciona Santiago significa encontrar la satisfacción personal en las cosas del mundo, es decir, la confianza y la dependencia en el sistema del mundo para satisfacer las necesidades. El sistema del mundo que está basado en el materialismo, en el humanismo, en la búsqueda del placer, del poder, de las riquezas, todo esto lo hace sin tomar en cuenta a Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que comprender muy bien lo que la palabra de Dios nos habla sobre este sistema del mundo o mundanalidad y la obra que Dios ha hecho para rescatarnos de ese reino. Juan capítulo 14, verso 30, habla de Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Nosotros, antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador, vivíamos en la corriente de este mundo que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. Dios, por medio de Cristo, nos ha sacado, a los que hemos creído en Él, del reino de este mundo, nos ha trasladado a su reino. Ahora nosotros, los hijos de Dios, vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. El Señor quiere que nosotros, sus hijos, nos guardemos del mal. Es decir, que no nos enredemos en el sistema mundano gobernado por Satanás. Ahora que comprendemos la obra que Cristo hizo en nuestra vida para rescatarnos del reino de este mundo gobernado por Satanás, vamos a analizar este capítulo 4 de Santiago. Y así vamos a comprender cuáles son los efectos y cuáles son los peligros que representa para nosotros los hijos de Dios el querer volvernos amigos del mundo. En primer lugar, la amistad con el mundo produce pleitos y discordias en nuestra vida.
Lo puedes leer en el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Siempre que los cristianos queramos andar en amistad con el mundo, habrán, como lo dice el versículo, guerras y pleitos entre nosotros. Los jóvenes que anhelan la vida mundana, los placeres y la diversión que el mundo ofrece, tendrán siempre pleitos y contiendas con sus padres, pleitos en sus hogares, conflictos en las iglesias. Pero el problema no son sus padres, ni su familia, ni la iglesia. El problema radica en esa pasión por experimentar lo que el mundo ofrece. Satanás mismo lleva a nuestro Señor Jesús para que contemplara los reinos de este mundo, su gloria. ¿A quién está utilizando Satanás en tu vida para llevarte a contemplar lo que el mundo ofrece? ¿A quién? A Jesús le tentó de esa manera. Le ofrecía todos los reinos. Todo esto te lo voy a dar. En los matrimonios cristianos, ¿qué ocasiona los pleitos y las guerras entre ellos? Muchas veces es nuestro deseo de tener amistad con el mundo. El derecho que tanto el esposo o la esposa dicen tener de disfrutar con sus amigos, con sus amigas, de divertirse, de disfrutar la vida a la manera del mundo. Eso significa vicios, eso significa fornicaciones, sensualidad, es decir, la búsqueda de satisfacer los sentidos. Recuerda, la amistad con el mundo produce pleitos, discordias en nuestra vida. La amistad con el mundo produce una vida infructuosa. Un cristiano mundano carnal, sin oración, está sin motivación. Y esto es verdad. Un cristiano mundano carnal, sus peticiones y oraciones están basadas en motivaciones carnales, mundanas. Por eso no tienen respuesta de parte de Dios. Un cristiano que se vuelve amigo del mundo, su corazón está lleno de codicia, de envidia. Envidia lo que los inconversos tienen. Su corazón está enfocado en lo carnal y no en lo espiritual, tal como le ocurría al pueblo de Israel en el desierto. Puedes leerlo en Números capítulo 11, verso 4. No te olvides de este punto, es muy importante. La amistad con el mundo produce una vida infructuosa. Puedes leerlo en los versículos 2 y 3, Santiago capítulo 4. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. La amistad con el mundo nos vuelve enemigos de Dios. Léelo en Santiago capítulo 4, verso 4. La palabra enemigo significa contrario u opuesto a alguien. Es decir, el que quiere ser enemigo del mundo está viviendo una vida contraria o en oposición a Dios. Andar en oposición a Dios trae consecuencias duras para nuestra vida. Dios quebranta los corazones soberbios. Si ves en el versículo 4, también en el versículo 6, no se necesita volvernos al mundo para hacernos enemigos de Dios, sino todo aquel que quiera ser amigo del mundo. La amistad del mundo comienza con las intenciones del corazón. Ahí es donde quiero llevar el mensaje. Es como el pueblo de Israel, esclavos durante muchos años en Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón. Salieron de Egipto físicamente, de la esclavitud, pero Egipto no había salido del corazón. A lo mejor nosotros no estamos siendo parte del mundo, pero a lo mejor hay cosas del mundo que están en nuestro interior. Debemos someternos a Dios, buscarlo con un corazón sincero, resistir al diablo, a sus tentaciones, que son atractivas y que las presenta de una manera muy sutil. Hay que evitarlas. ¿Qué debemos hacer entonces para no caer en la amistad con el mundo? Sométete a Dios. Búscalo con todo tu corazón. Necesitamos acercarnos más a Dios, y eso significa alejarnos de la mundanalidad. Es decir, mientras más de Cristo hay en nuestra vida, menos del mundo habrá en nuestro corazón. Tenemos que comprender el final de la amistad con el mundo. Todo lo que el mundo ofrece, al final se convierte en tristeza para nuestra vida. Puedes leerlo en el versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza.
solo lo que Dios ofrece permanece para siempre. La palabra de Dios nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Él se mueve en medio de la injusticia, se complace en el pecado. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto significa que él no está de acuerdo en que tú seas cristiano, en que tú sigas a aquel que un día lo venció en un madero. Él no quiere verte prosperado ni bendecido. Lo que él menos desea de ti es que te vayas al culto, por ejemplo. Lo que él menos desea de ti y de mí es que le busquemos en oración. El diablo no quiere verte prosperar. El diablo no quiere ver que tienes una relación con Dios. Por eso nos atrae con el mundo, las cosas de este mundo, los placeres de la vida. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Aquí se puede ver un no que no es negociable. Es un no y punto. Este amor no es un simple afecto sentimental, sino es un deseo de tener, de disfrutar, de contemplar algo. Satanás tiene bien organizado el mundo. Emplea conceptos tales como la filosofía, la psicología, los gobiernos, la educación, la música, el cine, la radio, la televisión, el arte de la medicina, la ciencia, el deporte, los medios de diversión. Todo esto lo hace con el único interés de apartar al ser humano de Dios. Por ejemplo, Satanás está usando la medicina para matar niños inocentes antes de nacer, con el aborto. Con el campo, él está matando a millones de hombres y mujeres a través de las siembras, del cultivo ilícito. Se trata el ADN de las plantas, de los animales. Satanás está usando la educación para promover la filosofía impía, humanista. Nosotros como creyentes debemos estar conscientes que detrás de cada empresa humana hay espíritus o poderes que se mueven contra Dios y su palabra. No hay nada que escape de las manos de Satanás. Todo aquello que está lejos de Dios está bajo el control de Satanás. Los estudios de televisión, de cine, las casas disqueras, las empresas de modelos, las empresas de juguetes, todo está bajo el control de Satanás. El mundo y la iglesia son dos mundos diferentes. El mundo está bajo el control del maligno. La iglesia pertenece a Dios y para Dios. No tiene que ver lo uno con lo otro. Segunda carta de Corintios, capítulo 6, verso 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Tú no tienes ningún tipo de relación con el mundo, no tienes nada que ver con él. ¿Qué tiene que ver la iglesia con el mundo? Nada. No tiene que haber comunión. Entonces, ¿por qué se hace fácil colocarnos la moda que nos ofrece el mundo? ¿Por qué se hace fácil colocarnos pendientes? ¿Por qué se nos hace fácil tatuarnos? ¿Por qué se nos hace fácil hacernos un corte de pelo a la moda, teñirnos el pelo? ¿Por qué se hace fácil comprar un CD de algún artista secular o cristiano incluso? Si la iglesia no tiene nada que ver con el mundo, ¿por qué acostumbrarse a recrearnos en ciertos lugares que no nos compete? Estamos tan relacionados con el mundo que ya lo hemos traído a la iglesia. Ahora los jóvenes quieren traer a la moda lo que hacen los artistas seculares. Los efectos de luces, los sonidos. Incluso las actuaciones antes de un evento. Actuaciones que se pueden ver en los medios de comunicación que lo hacen artistas mundanos. Y lo estamos llevando a la iglesia.
Conozco jóvenes que han cambiado su forma de vestir después de conocer a Cristo. El mundo pasa, las cosas del mundo también, pero la palabra de Dios perdura para siempre. Hay jóvenes que dicen: me gustaría ser como este actor, como esta actriz. Desean en su corazón ser una gran modelo, desconociendo el trasfondo de la situación. Oh almas adúlteras, dice Santiago en el capítulo 4, verso 4. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La iglesia de hoy predica 100% un Dios de amor, un Dios misericordioso. Un Dios bueno que está presto para perdonarnos. Y esto de una u otra forma nos ha dejado una confianza tan grande que pensamos que Dios siempre estará allí para perdonarme. No importa cuántas veces peque, Dios siempre estará para perdonar mis pecados. Es cierto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Creemos y estamos convencidos que como estamos viviendo en el tiempo de la gracia, todo es color de rosa. Y nos estamos equivocando. Desconocemos totalmente el verdadero significado de la palabra gracia. No tenemos ni la más remota idea de lo que es el tiempo de la gracia. La palabra gracia es traducida del griego como yarais o jarais, que es un favor de parte de Dios para el hombre. Ejemplo, cuando a alguien le cae en gracia, usted está presto para cualquier favor de esa persona. El tiempo de la gracia es un periodo que Dios ha estipulado para que el hombre pueda salvarse sin ningún esfuerzo que le pueda producir una hernia. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: por gracia sois salvos. Pero Dios no es solo gracia, no es solo misericordia, no es solo amor, también es fuego consumidor. ¿Tú no crees que Dios pueda quitar la vida a alguien de los suyos? ¿Crees que Él no puede enfermarlo? ¿Crees que no puede causarle un mal? Tú podrías decir: eso me da miedo. La idea es esa, que tengamos temor a Dios, que pensemos antes de cometer una falta, recordar que Dios es fuego consumidor y que ser amigo del mundo nos constituye enemigos de Dios. Dice la palabra: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso el consejo que queremos darte con este estudio bíblico es: sal del mundo. Renuncia a todo aquello que te mantiene lejos de Dios. ¿Qué cosas estás practicando del mundo que te están alejando de tu familia, de la iglesia? ¿Qué cosas están haciendo que tu relación con Dios mengüe? O estás con Dios o estás con el mundo. No puedes estar aquí y allá. Nadie puede servir a dos señores. No puedes tomar de la copa del Señor sentado en la mesa de Satanás. Es tiempo de decidir, o Dios o el mundo. El consejo es: sal del mundo. Renuncia a todo aquello que te mantiene alejado de Dios, que te mantiene lejos de su amor, de su bendición. O estás con Dios o estás con el mundo. Tú eliges. La decisión es tuya. La decisión es personal.